Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Lady Minina y en esta ocasión vengo con un vídeo, un haul en el que os voy a enseñar mucho maquillaje, ¿vale? Y es que resulta y acontece que el 29 de marzo fue mi cumpleaños y como todos sabéis ese día estábamos ya de cuarentena, así que pues no he recibido muchos regalos, que digamos, porque estamos aquí aislados y poca cosa se puede hacer, así que bueno. Los regalos que recibí, los que sí pude recibir, pues fueron los que me enviaron, los que mi madre, mi padre me enviaron a través de la misma página en la que me lo compraron y llegó a mi casa. Entonces, pues bueno, a través de mensajería. Entonces no quería hacer un vídeo específicamente para esto porque iba a quedarse muy cortito. Así que os enseño los regalos que he recibido por ahora. Ya si más adelante recibo alguno más, pues ya os lo enseñaré, ¿vale? Y os voy a enseñar también unas compritas que he hecho en Maquillalia. Y probablemente edite este vídeo y os enseñe también unas compritas que hice en Primor, si no tarda demasiado en llegar el paquete. Y si no, pues bueno, simplemente os enseñaré lo de mi cumpleaños y lo de Maquillalia. Así que bueno, vamos a empezar ya con las cositas que me regalaron por mi cumpleaños. Y son, en primer lugar, esta paleta de aquí. Es la Smoke Sessions de Melt Cosmetic. Esta me la regaló mi madre. Me moría de ganas de probar esta paleta. La he visto hasta en la sopa, de verdad, o sea, me parece tan preciosa. Y mirad que yo realmente no soy, pues especialmente usuaria de tonos verdes. Y menos aún de esta estética de cannabis, realmente no me gusta demasiado. Pero es que esta paleta tiene unos tonos que, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué es esto? Dios mío, de mi vida. Ya os digo que, de verdad, la estética de las hojitas me parece horrorosa. Yo sé que estaba súper de moda en estos tiempos, pero es que no lo entiendo. La verdad es que me parece muy muy fea, pero es que estos tonos me tienen de verdad. Ay, os la enseño otra vez. Mirad qué bella es. Os voy a andar haciendo swatches porque es necesario. Ahí podéis ver los swatches, mirad, por Dios. Es que es una belleza. Son unos verdes tan especiales, tan espectaculares. Ay, Dios mío. De hecho, ya podéis ver en el canal algún que otro vídeo en el que tengo un look hecho completamente con estos tonos, con esta paleta me refiero, y es que mirad qué bonita, o sea, no la supero, de verdad que no, me parece preciosísima. Y ahora que me está dando a mí la moda fuerte de usar delineados con sombras simplemente, o sea, delineados de colores pero hechos con corrector de base y luego encima una sombra, ¿vale? Como el que llevo hoy, básicamente, ¿vale? Que es un delineador morado, pues hacerlo con este tipo de colores. Pensad cómo quedará de bonito, es que me muero, tengo unas ganas locas de hacerlo. Así que bueno, estoy muy contenta con esta paleta, me ha gustado un montón, de verdad. Y además se trabaja bien con ella, no es una paleta complicada, para nada. Una calidad muy buena, unos pigmentos muy buenos, una marca cruelty free, por supuesto. Y pues bueno, pues estoy muy contenta, la verdad, de tenerla, me ha gustado un montón. El siguiente producto que os voy a enseñar es el Martini Prep de Laura Sánchez. Este me lo regaló mi padre, ¿vale? Y es este primer de aquí. Tenía muchísimas ganas de probar esta marca, la verdad, y mi padre pues me regaló este primer, que es que me moría de curiosidad por probarlo, ya os lo digo. Tiene este aspecto de aquí y se puede conseguir en la página de Industrial Beauty, ¿vale? Si os digo la verdad, ni siquiera lo he abierto, no le he quitado el plástico. Y bueno, así es el botecito, trae 30 mililitros, es un producto que tiene vitamina C y que está hecho para, pues como primer, ¿vale? Para preparar la piel. Es como un serum, más que nada. Así que bueno, dice que tiene efecto lifting instantáneo. El olor, la verdad, es un poquito desagradable para mi gusto, no me... pero bueno, una textura bastante líquida y este aplicador en formato pump, ¿vale? Que es muy agradable, la verdad, porque yo prefiero esto 50 veces a un goterito, ya lo sabéis. Pero bueno, que tenía mucha curiosidad, tengo muchas ganas de estrenarlo, así que ya os contaré. Vale, os voy a enseñar ahora el regalo de mi novio y fueron estas dos máscaras de aquí, ¿vale? En versión mini talla. De hecho, todo esto lo pedí yo aposta porque son cosas que quería probar desde hace bastante tiempo, así que bueno, hicieron el favor de comprármelo por mi cumple y pues bueno, os enseño. Esta es la mini máscara de Anastasia, ¿vale? La Lash Brack, que se llama, ¿vale? La máscara de pestañas que ha sacado, pero en versión mini talla, ¿vale? Mirad, este es el packaging y es una auténtica belleza. ¿Esto qué es? Dios mío de mi vida. ¡Qué bonita es! ¡Dios mío, qué bonita! No la voy a estrenar porque tengo varias máscaras al uso y no quiero que se me vaya secando, pero bueno, tengo mucha curiosidad y muchas ganas de probarla. Y la otra es esta de aquí, es la Kush o Cash Máscara de Milk Makeup o Milk Cosmetic o Milk, como queráis llamarlo. Y a ver si la abro, porque el packaging viene así como en
en forma de triángulo, como si fuese un Toblerone. Y la máscara es esta de aquí. Es bastante pesada, el packaging es bastante pesado realmente. Es como, no sé, alguna especie de hierro, metal, no sé deciros la verdad. Pero bueno, este es el aspecto que tiene. Y lo mismo, no la voy a abrir todavía porque tengo varias al uso. Y si tengo que abrir alguna, prefiero abrir esta, que me da más curiosidad. Pero bueno, tenía muchas ganas de tenerla, tenía muchas ganas de probarlas. Y ya llegará el momento, ya las tengo, ya estoy tranquila. Y el último producto que os enseño como regalito fue este de aquí, que es el corrector de Huda Beauty. Este me lo regaló mi hermana y se llama Dover Achiever Concealer. Overachiever, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien. Overachiever. 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 ¿Me entendéis? Este de aquí, ¿vale? Yo me lo he cogido en el tono Coconut Flakes, en el número 10N. Este es el aspecto que tiene el producto, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Así es el producto, ¿vale? Es este que tiene este aplicador tan famoso, ¿vale? Yo ya probé una muestra, ya os lo he dicho varias veces, y me gustó tantísimo que quería el corrector y me parece un producto fantástico, ¿vale? Por aquí os dejo, si se enfoca, ahí veis el tono Coconut Flakes 10N. Bueno, vamos a pasar a otras cositas, ya os he enseñado todo lo que son los regalitos de cumpleaños, ¿vale? Y ahora pasamos a esto de aquí, que me las compré en la última ida a hacer la compra, ¿vale? Fuimos a Lidl y estas toallitas son de la marca 100, de su marca blanca, ¿vale? Y os las enseño porque ya sabéis que yo normalmente utilizaba estas de aquí, que son las de piel normal mixta para cara y ojos de Mercadona, ¿vale? Tienen la misma cantidad de toallitas, el mismo formato con el cierre este que a mí me gusta, el mismo precio prácticamente. Así que bueno, ¿por qué compro estas ahora en lugar de estas? Porque siento que estas se me secan más. Como que ya vienen un poco incluso hasta secas. No sé por qué, la verdad, porque siempre me ha gustado mucho estas toallitas. Y de un tiempo para acá yo no sé si es que están cambiando la calidad o qué, pero me están gustando más estas, que vienen más empapadas, no sé. Es una cosa que para mi gusto están mejor impregnadas, ¿vale? Y a la hora de limpiarme los swatches pues me gustan mucho más. Así que bueno, os las enseño, que me compré otro paquetito más. Y ahora sí, pasamos al paquete de Maquillalia. Tengo aquí la cajita y bueno, vamos a empezar a enseñar las cositas, ¿vale? Lo primero que os enseño es esta muestrita de aquí que me vino con el pedido, ¿vale? Es de Ciaya, una crema de hidratación profunda para piel seca y normal de más de 30 años, de la línea Marina o Marine Algae, de la marca Ciaya, ¿vale? También venía con una bolsita de chuches de Haribo, como siempre, pero esas ya han caído. Y os enseño, ¿vale? Me pedí este spray fijador de la marca Revolution, este es de la línea Rose Fizz. Y bueno, es que andaba escasa de spray fijadores, la verdad, así que me cogí este, que viene con 100 mililitros y su precio es de 6,99. No lo he probado aún, así que no sé deciros qué tal funciona, pero bueno, el packaging es bonito. La bruma se ve muy normalita, lo que es el dispensador, no sé qué tal funcionará porque ya os digo que no lo he probado. El olor no es desagradable, tampoco mi favorito, pero bueno, ya os contaré cuando lo pruebe. También me cogí esta brochita de difuminar de aquí. Es de la marca Corazona y es la número 216. He oído opiniones de todos los gustos sobre las brochas, sobre todo de difuminar de Corazona, ¿vale? Bueno, esto me parece, tengo que comentarlo porque ya sabéis que si no reviento yo con estas cosas. Demasiado, demasiado packaging, demasiada parafernalia. Esto es innecesario. Esto es innecesario. O sea, o me pones un packaging o me pones el otro, pero los dos no los veo necesarios. Y bueno, este es el pincelito, ¿vale? Es el de difuminar típico, pero en un tamaño más pequeñito, ¿vale? Yo he escuchado a gente que dice que mola un montón, que es lo mejor, que tal que cual. Gente que dice que no tiene tanta firmeza. Es verdad que yo no lo veo excesivamente firme. Habrá que darle una oportunidad. Pero no, no sé, en principio no quiero juzgarlo antes de tiempo, no lo veo mal del todo, ya lo probaré y os contaré, pero ya os digo, es el número 216 de la marca Corazona. Y bueno, este es el aspecto que tiene, ya os digo, un pincelito de difuminar, pero más bien pues pequeñín, ¿vale? Me gusta para hacer, cuando me hago un cut crease y marcar bien lo que es la cuenca, este tipo de pinceles me gusta mucho, la verdad. Para hacer transiciones un poquito más marcadas, no sé, la verdad es que sí, este tipo de pincel me gusta. Y es que necesito renovar pinceles, pero todos, o sea, de verdad, necesito renovar pinceles a la velocidad de la luz porque los tengo ya muy, muy viejitos. La verdad, muchos de ellos están ya, los pobres míos, que no dan más, ni para adelante ni para atrás.
Así que bueno, poco a poco iré haciéndome con algunos. Y pues en esta ocasión me cogí este, ya os digo, su precio 4,99 si no me equivoco. No me equivoco, aquí tengo la factura, le estoy echando un ojito y efectivamente. Bueno, el siguiente producto que me cogí es la base de maquillaje Nude & Moist. Ya os enseñé hace muy poquito que me cogí la prebase, ¿vale? De esta misma línea, la Anti-Smoke Primer. Y en esta ocasión pues me cogí la base que se llama Nude & Moist. Y pues ambos productos traen 30 mililitros, bueno, 30 gramos, según dice aquí, ¿vale? Y bueno, pues yo me he tenido que coger el tono 04, madre mía, porque es que las últimas bases que yo me he comprado de BL, la Quajelly sobre todo, me queda hiper blanca y me la he cogido en el tono 3, o sea, es que ya. Y mirad que es que estoy encerrada, que es que no es que me esté dando el sol todo el día, o sea, pero yo no soy para nada morena, es que tengo una piel bastante clarita, a ver, no soy porcelana, pero sí que soy bastante, bastante clarita. Y tener que cogerme el tono más oscuro de la línea de tonos que tiene, me parece que BL anda muy, muy escaso de tonos. O sea, esto lo tienen que solucionar porque no es normal, la verdad. Y bueno, volviendo a lo que os decía antes de la estética esta de las hojitas de marihuana que están como tan de moda, pues aquí lo volvemos a ver. En estos productos también está muy presente. Y es que no me gusta nada esta estética, de verdad que no. Yo no sé si los ingredientes serán buenos o no, yo ahí no me meto, pero bueno, es que me parece muy muy feo. No me parece un estampado, un print bonito para unos productos de maquillaje. Ambos productos son veganos, ¿vale? Y esta me salió por 11,99 me salió la base. La prebase, si no me equivoco, creo que andaba sobre los 9 euros o algo así. Así que bueno, tenía muchas ganas de probar esta línea y pues ya tengo los dos productos y los probaré juntitos. Y si os apetece, os lo haré en un vídeo, así que dejadmelo en comentarios para hacer un vídeo de primeras impresiones de todo ese maquillaje nuevo. Y bueno, por último os voy a enseñar este shampoo de aquí, que es de la marca Organic Shop y sale 2,29 este producto. Lo he comprado porque lo he visto a todo el mundo, a todo el mundo le he visto que ha sacado en sus vídeos que han probado este shampoo y dicen que es muy bueno, que funciona muy bien, así que me creasteis el ansia, me creasteis la necesidad y aquí lo tengo, lo he tenido que pedir. Este concretamente se llama Moroccan Princess Repair Shampoo, o sea, princesa marroquí, shampoo reparador, revitalizante, con aceite de oliva orgánico y flores de naranja, ¿vale? Es un 99% de origen natural y bueno, pues este es el aspecto que tiene. Si lo habéis probado, me encantaría que me dijerais vuestra opinión en la cajita de comentarios. Trae 280 mililitros y la verdad es que no sé, promete un montón, yo le tengo unas ganas. Lo que sí que no me gusta es la boquilla. A ver si os la puedo enseñar sin liarla. Espero que la podáis ver. Es simplemente una boquilla redonda, sin ningún tipo de dispensador de a lo mejor alguna boquilla más pequeñita, más estrecha, algo que sea más fácil de usar, porque esto volcar así es desperdiciar producto. Y ya os digo que es que puedo liarla un poco, bastante parda con esto, porque entre lo torpe que soy y el boquillón tan grande que tiene, pues no sé. Habrá que probar el producto, que es lo importante, y ya os contaré. Yo os he dicho que su precio es de 2,29, así que no me parece excesivamente caro, tampoco me parece excesivamente barato, pero bueno, lo probaremos y os contaré qué tal. Bueno, pues sé que ha tardado en llegarme el paquete de Primor, ¿eh? Aquí está la caja, y como veis es una caja normal y corriente, no dice Primor en ningún lado. Y si la abrimos, ya he quitado la parafernalia, el relleno y demás, y tengo las cositas que he pedido aquí, ¿vale? Vamos a empezar con una cosa que me ha chocado bastante, y es que resulta que había una oferta en la que si comprabas un producto de Crash, se añadía automáticamente un neceser de Crash de regalo, ¿vale? Esto es un regalo. Esto se supone que es el neceser, ¿vale? Esto, como vosotros estáis viendo, es un sobre de burbujas, que en ningún lado tiene ningún serigrafiado, ningún sello, nada de la marca. No tiene cremallera siquiera, sino simplemente este cierre de zip de las típicas bolsitas del congelador. Esto es que yo lo pienso tirar a la basura. Bueno, a reciclar, mejor dicho. Porque yo es que con esto no hago nada. No vale para nada. Esto es que, mirad. ¿Entendéis? O sea, una bolsa de burbujas me han regalado. No sé, para esto no me digas nada, no me regales nada, no me crees expectativas y ya está. Pero para mandarme esto, es que esto. A mí la verdad es que me aparece de muy poquita vergüenza o mucho descaro o no sé cómo llamarlo, pero vamos, se han pitorreado de mí. Esto no es un neceser, esto es una mierda. Pero bueno, siguiendo con las cositas que me compré, os enseño, como ya os he dicho, compré una cosita de Crash que tenía muchas ganas de probar la marca y sobre todas las cosas quiero probar el iluminador de Cádiz, el amarillito, pero estaba agotado, porque siempre está agotado. Así que me cogí el Carmen, que es este de aquí, ¿vale?
Es un tono amelocotonado, ¿vale? Bueno, os explico un poquito cosas que vienen aquí en el packaging, ¿vale? Por detrás te explica cómo te lo tienes que aplicar, vienen sus redes sociales y que es cruelty free y vegano, ¿vale? Ahí os lo dejo. Y bueno, pues si lo abrimos, no lo he abierto todavía, nada de hecho. De hecho, me acaba de llegar. Y bueno, como os he dicho, es el tono Carmen. Yo quería cogerme el de Cádiz, pues más que nada por la tontería de que yo soy de Cádiz, al igual que Álvaro. Y bueno, pues quería probar el de Cádiz y porque es un iluminador más amarillito, más achampanado, que creo que es el más ponible dentro de todo, pero bueno, no estaba disponible, ya os digo, así que me cogí el Carmen, que es este tono amelocotonadito de aquí. Y ahí lo podéis ver. Aún no lo he probado, ya os digo, vamos a hacer un swatch. Ahí lo veis. Es bastante tizosillo, pero sí que se ve bastante potente. Al menos ahí en el visor de la cámara lo puedo ver. Aquí en mi mano veo más color que luz, si os digo la verdad. Espero que no sea así en el rostro, pero bueno, ya lo probaremos y veremos qué tal. Así difuminadito, pues ese es el aspecto que deja. Tiene buena pinta, lo probaremos. A ver qué tal. Y el precio de este iluminador es de 14,95, lo cual realmente me parece un poquito caro. Ahora que lo tengo en mis manos y lo he podido tocar, me parece un poquillo caro. También me pedí de la marca Le Petit Olivier. Este es el de ducha de aquí. Esto fue puro capricho, realmente. Vi que olía a flor de cereza y pensé que me iba a gustar bastante, así que bueno, me lo cogí. Trae medio litro y es de la marca Le Petit Olivier, como ya os he dicho. Muy bien, Libertad, te repites. Así que bueno, este es el bote. Y bueno, vamos a ver qué tal huele. Ah, mirad, por aquí arriba viene serigrafiado también el taponcito. Muy mono. Vamos a ver qué tal huele. Me esperaba también que iba a oler mejor, no me preguntéis por qué. No huele mal, pero bueno, lo probaré y os contaré. Y el precio de este gel de ducha es de 3,75. Sigo con este producto de aquí, que es el aceite para labios de NYX, ¿vale? Es en el tono, a ver qué os digo, Sheer Blush. No sé si podréis verlo, creo que ahí se ve bien. Es que está muy chiquitito, pero bueno, creo que ahí se ve bien. Yo quería cogerme directamente el que se llama Sheer, pero al igual que el iluminador Cádiz de Crash, siempre, siempre está agotado, así que bueno, pues me cogí este, que para el caso papas, así que bueno, le tenía muchas ganas también. Este producto me costó 6,90, me he dado cuenta de que el precio le varía muchísimo según el día, según les dé la gana. Lo he visto desde 5 y algo hasta 7 y pico en las mismas páginas, en Maquillale y en Primor, ¿vale? Y bueno, pues no entiendo por qué, pero en fin, tenía muchas ganas de probarlo y ya pues me quité el antojo y me lo cogí. Así que como os digo, pues es un aceitito para labios y bueno, tengo muchas ganas de probarlo a ver qué tal funciona y tiene buena pinta. Voy a ver qué tal huele. Huele muy bien y mirad, ahí tenéis el swatch. Es que deja un brillito tan guay. El otro me gustó mucho, la verdad, pero este tiene pinta de gustarme también. Huele dulcecito, huele muy bien. Ya sabéis que yo soy muy fan de los glosses, de hecho hoy llevo solamente un gloss. Y bueno, los aceititos y ese tipo de productos me gustan mucho porque me dejan el labio un poquito más agradable, no tan reseco, que es que de verdad no me gusta esa sensación tan reseca en la boca. Y tiene mucho de este tipo de productos y este tenía muchas ganas de probarlo, así que bueno, pues ya lo tengo, a ver qué tal funciona. Lo siguiente que os enseño, esto ha sido una reposición, y es que ya os dije en el vídeo que hice con mi amiga, que estará apareciendo por aquí o por aquí, en el que hablábamos de la marca Technique, ¿vale? Os dije que el lápiz de cejas me gustaba muchísimo y que de hecho funcionaba muy bien, era muy baratito y que no entiendo por qué no lo repetí. Y como me he visto que me hacía falta un lápiz de ceja, pues al final he cogido ese. Y es este de aquí, ¿vale? Como veis es un lápiz súper, súper grande. Aquí tengo el lápiz para un buen ratito. No creáis que es mucho, mucho tiempo, pero bueno, un buen ratito sí. Y ya os digo, es de la marca Technic, se llama Brow Pencil, como veis ahí. Y bueno, viene con sus sacapuntas y todo, y con su gopillón por detrás. Realmente ni el sacapuntas ni el gupillón lo suelo utilizar mucho porque yo tengo mi propio sacapuntas y mi propio gupillón aparte que me gustan más que los que suelen venir en los propios lápices, pero bueno, está bien que lo traiga, sobre todo por el precio que tiene, que es 1 euro, amiga mía, 1 euro. O sea, es que me parece que es un lápiz que va súper súper bien y esta marca, ya os digo, tiene cosas que realmente me han sorprendido para lo baratísima que es. Así que me gusta, me gusta. Y ya os digo, ya lo usé en su momento, pero lo he repetido y yo me lo he cogido en el tono por si os interesa. Brown Black, ¿vale? Así que bueno, pues eso, 1 eurito, es que madre mía. Y luego de la marca W7 me he cogido este delineador de aquí, que ya le he quitado el plastiquito, ¿vale? Para avanzar un poco. Y es el Lip Twister, ¿vale? Este me costó
1,50 € y me lo he comprado en este color rojo porque pues no tenía ningún delineador rojo. Y bueno, mirad, este es el aspecto que tiene la puntita, la verdad es que es bastante, bastante afiladita, es retráctil y me da miedo de... No vaya a ser que no se vuelva, sí, vuelve para atrás. Ya sabéis que yo no soy especialmente fan de la marca W7, pero no quería gastarme mucho dinero en un delineador rojo. Yo pienso que los delineadores de labios son un producto en el que tampoco hay que gastarse demasiado, de hecho cuanto menos mejor. Y pues ahí veis el swatch. No es el rojo más intenso que yo haya visto en mi vida, de hecho es un poquito aframbuesado, pero un poquito de nada. Tiene buena pinta, ya lo probaré y os contaré qué tal. Y bueno, ya os digo que más de 1,50 € me voy a gastar en un lápiz rojo, porque no es un color al que yo recurra demasiado, así que bueno, está bien el precio que tiene para mi gusto. Y pues probadlo básicamente, más que nada por tener uno, por decir, tengo un delineador rojo si es que lo necesito en algún momento. Así que bueno, si alguno de vosotros habéis probado esta línea que tiene W7 de delineadores para labios, contadme qué tal os ha ido, si funciona, si merece la pena y bueno, si duran bastante, porque es que este tipo de delineadores retráctiles a mí me da la sensación de que se gastan así, así que bueno, está bien, por 1,50 € no lo voy a pedir más, de hecho, pero bueno. Que ya lo probaré y os contaré. Y por último os enseño la muestrecita que me enviaron, que es esta de aquí, ¿vale? Es una cremita facial para hombres de la marca Biodel, de la línea de hombre, ya os digo. Y pues bueno, sin más. Lo probará mi novio y ya os contaré. Pero vamos, que tampoco... Sinceramente me ha indignado un montón lo del neceser. O sea, esto es que me parece una tomadura de pelo. Esto me parece muy un cachondeo. Es que mirad, o sea, espero que lo estoy apreciando bien. Que es simplemente... Una bolsa de burbujas de esta de plástico, o sea, es que no tiene. Es que no, 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 esto es un cachondeo. Y en la pegatina esta tienen el valor de decir Crash Neceser Holográfico más pegatinas de regalo. Ahí lo veis. ¿Hola? ¿Que alguien me lo explique? Que alguien me lo explique, yo no lo entiendo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón ver este último haul con las últimas compritas de maquillaje que he hecho y que me han regalado. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado un montón de este vídeo, tanto como yo lo he disfrutado haciéndolo. Y por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.